Hola chicos y chicas, bienvenidos aquí a un vídeo más en Palomo Mensajero GSG. No olvidéis suscribiros. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de vitaminas. Vitaminas, ¿merece la pena las vitaminas o no merece la pena? Pues os voy a decir una cosa, sí que merece la pena las vitaminas. Hay varias maneras de vitaminas y vamos a ver, seleccionar las vitaminas que hay. Las que yo he probado, ¿vale? Porque hay una inmensidad de vitaminas para los palomos. Así que vamos a ver lo que yo he probado y os lo voy a transmitir mi experiencia. Si me ha funcionado bien o me ha funcionado mal, ¿vale? Las vitaminas, ¿vale? Vamos a ver vamos a verlas seleccionadas, ¿vale? Voy a explicar. A ver, vamos a ver los aceites, ¿vale? Los aceites, hay aceites que tienen vitaminas, son muy buenos. A mí me ha funcionado bastante bien y lo podéis probar porque es bueno el aceite. Y más cuando le falta a la mistura que le estáis dando, le falta algo de aceite, por ejemplo, la pipa negra tiene bastante aceite. Entonces, hay varias vitaminas metidas en esos aceites y funciona bastante bien, ¿vale? A mí, yo lo he probado, el aceite con vitamineral o que son polvos rosas o cosas de esas, ¿vale? Va bastante bien ver la proporción de cada cosa, lo que hay que echarle, y se lo mezcláis, ¿vale? Lo suyo es mezclárselo en la comida, ¿vale? A mí me ha funcionado bien, esa vitamina está bastante bien, el aceite. Son aceites para palomos, ¿vale? Venden aceites para palomos, no quiero hacer propaganda de aceites y historias porque hay una inmensidad en el mercado de aceites de vitaminas para los palomos, los buscáis y buscáis minerales con polvos que se puedan mezclar con ese aceite y le hacéis una mezcla y tal y van bastante bien, ¿eh? A mí me ha funcionado por mi experiencia, yo lo he probado y me ha ido bastante bien. Bueno, vamos a ver otra cosa, vamos a ver los carbohidratos. Los carbohidratos también es una vitamina, ¿vale? Muy esencial. Están en especie carbos, se venden por ahí. No sé si habrá varios. No sé si habrá varios en el mercado de vitaminas con carbohidratos para los palomos. Yo creo que sí que habrá. Y los carbos funcionan también bastante bien. ¿Cómo funciona el carbo? Pues funciona así. Eso funciona para entrenar los palomos y que pillen forma. Funciona muy bien el carbo. Yo lo suelo dar y lo he probado y me va bastante bien. Este año lo he probado y me está funcionando bastante bien el carbo. Eso se da pues cuando voláis los palomos y han volado bastante, pues le dais los carbos, ¿vale? Tienen su proporción, en el prospecto lo pone, en lo que hay que darle y tal, ¿vale? Para cada palomo, lo que influye para cada tantos palomos, lo que hay que darle, ¿vale? Y se lo dais. Eso se puede dar en el agua o con comidas, mezclado en comida, mezclado con otro líquido, ¿vale? Naturales, no le mezcléis con aceite, porque con aceite se queda muy pastoso y no se queda muy bien el carbo, ¿vale? Es lo suyo mezclarlo con líquidos naturales, de esencias naturales, de hierbas, historias. Se lo mezcláis con carbos y engordan, ¿vale? Cuando pegan un buen vuelo y han ejercitado bien las palomas, llegan, bueno, cuando los tenéis dentro de casa, pues le echáis los carbos que beban y tal, y o en agua o en comida, ¿vale? Y los veréis como engordan y se ponen más fuertes. Eso es para eso, para ponerlos en forma, ¿vale? No funciona para otra cosa. Bueno, puede funcionar porque los carbohidratos también lo tiene el maíz y historias. Así que es muy esencial, ¿vale? El carbo. Y si lo queréis probar, podéis probarlo. A mí me está funcionando por ahora. Y me estoy tirando más a la mistura, porque la mistura también tiene carbohidratos, como hemos dicho antes, el maíz y historia de esa. Así que esa es otra posibilidad. Vamos a ver otra cosa.
Tenemos, bueno, ya hemos visto dos cosas. Vamos a ver el Red Cell. El Red Cell está, el Red Cell para caballos. Eso lo mezcla, ¿vale? Es una bestialidad porque son vitaminas para caballos y es muy fuerte. Si os pasáis, le podéis hacer daño al organismo del palomo, ¿vale? Así que con eso tenéis que tener cuidado. Si le dais la proporción exacta, lo irá muy bien porque tiene muchas vitaminas, tiene todas las vitaminas. Yo he probado el Red Cell para aves, que también está, y va bastante bien. Pero como que me ha fallado un poco, ¿sabes? Tienes que depender de otras cosas, ¿sabes? Para estabilizarle su flora intestinal y necesitas ya más cosas. ¿Se oyen por ahí traca o qué es lo que se oye? Parece que están disparando por ahí, cazando ahora. No sé. Pues bueno, vamos a ver, íbamos por el Red Cell, ¿vale? Me dijeron por ahí, por el YouTube, ¿vale? Un suscriptor me dijo, o no sé, o alguien me dijo un comentario de que por qué no cambiaba y le daba Red Cell y tal, y todo eso. Lo he probado, ¿vale? El Red Cell lo he probado y ya, y me ha funcionado. Vale, puedo decir que me ha funcionado, pero tienes que depender de otras cosas más, ¿vale? Para estabilizarlos. ¿Qué quieres que os diga? Y que os diga a vosotros, es que al final me acabo tirando más por la mistura, ¿vale? Una buena mistura y el palomo relajado funciona mejor que eso, os lo digo, porque lo he probado. Una buena mistura estabiliza al palomo y tienen vitaminas, así que me tiro más por la buena mistura. El Red Cell de caballo funciona muy bien, ¿vale? Por si lo queréis probar. Bueno, pues el Red Cell va bastante bien, si lo queréis probar. Probarlo si queréis, pero ¿qué queréis que os diga? Yo me tiro más por la mistura, ¿vale? He probado mistura buena y me va mejor que el Red Cell. Al fin y al cabo, el Red Cell tiene todas las vitaminas, ¿vale? Si dais una mistura buena, también tiene todas las vitaminas al palomo, así que... Y los minerales también están, ¿vale? Ahora hablaremos. Bueno, si queréis probarlo, ver lo que hay que echarle, ¿vale? En el prospecto. Sí que es verdad que lo del Red Cell de caballo no os paséis echándole, ¿vale? Se echa en la mistura, se mezcla. Si vais a echarle Red Cell de caballo, eso es más que nada para la competición, ¿vale? No le echéis como habitualmente, ¿sabes? Para que se refuercen, eso no lo hagáis porque tiene muchas vitaminas y le podéis dañar el metabolismo del palomo, se lo podéis dañar. Así que lo suyo es echarle, cuando vayáis a competir, le echáis un poquito, un chorroncico, ¿vale? No os paséis en la mistura, y va bastante bien porque tiene muchas vitaminas, ¿eh? Lo que digo yo me tiro más a por lo otro, pero si queréis probarlo, ahí está. Vamos a por otra cosa. Ya hemos visto unas cuantas cosas. Vamos a ver ahora los minerales. Los minerales también son esenciales para el palomo. Los minerales no deben de faltarle nunca, porque los minerales, voy a hacer un ejemplo. Los palomos en libertad están picando siempre chinas, esos son minerales, ¿vale? Y les dan muchas vitaminas, así que los minerales es muy esencial para los palomos, ¿vale? Procurar dárselos, ¿vale? Tener en cuenta de que los minerales también le gustan los ratones, tener mucho cuidado, ¿eh? Con eso. Yo le he hecho minerales y tengo que tenerlo tapado porque enseguida los ratones aparecen y lo cagan todo. Con eso tener mucho cuidado, ¿eh? Y puede crear infecciones a los palomos, ¿vale? Lo más normal que aparezcan los ratones de noche, de día no suelen aparecer mucho, ¿vale? Así que cuando caiga la noche, antes de caer la noche, cerráis lo de los minerales, ¿vale? Para que los ratones no os coman ahí y os caguen, que a mí me ha pasado. Minerales, hay muchas clases de minerales. Tenemos polvos rosas, como había dicho antes, mezclados con aceites. Tenemos chinas, ¿vale? Hay mucha inmensidad de chinas, ¿vale? En cualquier mercado por internet lo podéis ver, en
Por ejemplo, en Merck and System lo podéis ver también, hay muchas especies de chinas, ¿vale? Para verlo y probarlo si queréis. Hay muchas clases de chinas. Van muy bien, ¿vale? Y minerales no le deben de faltar. Yo lo uso, ¿vale? Así que, nada, otra vitamina más. A ver, hemos visto unas cuantas. Ahora podríamos ver, a ver, esas vitaminas atrás, yo las he gastado todas. Todas las vitaminas que he dicho, las he gastado todas. Me han funcionado, pero siempre acabo tirándome más a la mistura, ¿vale? Cada vez estoy ya tirándome más a la mistura, una buena mistura y no habiendo saturación en el palomar, como dije en otro vídeo de atrás, funciona muy bien, me está dando muy buenos resultados y lo vamos a ver en el gran fondo que va a ser mañana, domingo. Lo vamos a ver, ya verás qué buenos resultados va a dar. Espero que tenga alguna palomica aquí desde Portugal. Va a ser algo bestial el vídeo que voy a hacer. Va a ser van a ser la suerte. Lo soltarán a las 7 o por ahí, lo más temprano posible. Desde Portugal, desde Lisboa hasta la otra punta de España, que es Comunidad Valenciana, ¿vale? Para que hagáis una relación, la distancia que hay más o menos. Es una bestialidad. Y lo vamos a ver, voy a hacer la carrera para que la veáis, el vídeo, y va a ser una pasada. Como tengamos alguna en producción y me venga alguna al día, va a ser algo bestial, así que no lo podéis perder. Bueno, vamos allá con las vitaminas, no me quiero enrollar mucho. A ver, he dicho unas cuantas vitaminas, ¿vale? Estoy transmitiendo a vosotros la experiencia que he tenido con ella, con las vitaminas, ¿vale? Con esas vitaminas, ¿me han funcionado? Vamos a ponerlo un signo de interrogación. ¿Me han funcionado? Sí, funciona. Funcionan regular, no funcionan a tope, ¿vale? Vamos a poner funcionan regular. Por eso he puesto un signo de interrogación, porque cuando no le falta una cosa, le falta otra, y a mí, yo qué sé, siempre tienes que estar dependiendo de algo, ¿vale? Por ejemplo, el Red C tienes que depender también de cosas para estabilizar la flora intestinal, ¿vale? Que son muchos aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos también entran en el Red C, por eso no he dado aminoácidos, que hay mucha inmensidad en aminoácidos. He dado Red C porque tiene aminoácidos. ¿Y qué quiere que os diga? Es que hay mucha inmensidad de vitaminas. Os he dicho lo que yo he probado, ¿vale? Y me han funcionado, claro que me han funcionado. Se los das y como que les da un empujoncito más, ¿sabes? Le da un empujón para que vengan mejor. Pero como que luego flojean y a la siguiente carrera ya tienes que estar tratándolos y historias para tenerlo otra vez igual y... Y para que pillen fuerza, tienes que estar cada dos por tres con ellos encima, tratándolos, y es un rollazo. Me estoy tirando cada vez más a las misturas, ¿vale? Estoy haciendo pruebas con misturas y me está funcionando bastante bien. Así que me tiro más a las misturas. Bueno, pues eso es todo lo que más o menos os he transmitido de mi experiencia con las vitaminas, ¿vale? Y cada vez me estoy tirando más. Como dije, me estoy tirando más a la mistura, ¿vale? La mistura también tiene vitaminas, ¿vale? Eso también entra en parte de vitaminas. La mistura tiene vitaminas. Depende de la mistura que le deis, van a tener más vitaminas o van a tener menos vitaminas vuestros palomos, ¿vale? Eso es algo que entra también parte, ¿vale? Del palomo. No lo olvidéis. Así que me estoy tirando cada vez más. Estoy probando este año una cosa nueva, a ver si me funciona, y lo vamos a ver en el vídeo siguiente del gran fondo que voy a hacer, a ver si me llega alguna paloma en el día, sería un puntazo, y si no, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Lo que estoy haciendo ahora es, he reducido los palomos que tengo en el palomar, he reducido la plantilla de palomos en el palomar para tener menos palomos en el palomar, ¿vale? Y que no se agobie. Ese es el experimento que estoy haciendo ahora, a ver si me funciona.
y le estoy dando ahora mistura buena, ¿vale? Ese es el experimento que quería hacer, mistura buena, que tiene vitaminas, claro, la mistura buena también tiene vitaminas, así que, y no tienes que depender de cosas para estabilizarlos, para que caguen bien, historias de esas, así que dándole mistura buena y que no os paséis con las vitaminas, porque si tiene esa mistura, tiene bastante vitaminas, se os pasará un poco los palomos, ¿vale? Que sea más bien una mistura que esté estabilizada, ¿vale? Y me está funcionando bastante bien, me he gastado una pasta en la mistura y he reducido palomos en el palomar, he reducido palomos, sí, del palomar. Tenía 15 y lo he reducido a 7, a ver cómo me va la cosa. He estado 2 semanas entrenándolos así, a 7, y están espectacular, así que esa es mi experiencia, ¿vale? Que lo estoy transmitiendo a vosotros y vamos a ver los resultados que nos dan. Así que nada, chicos y chicas, eso era todo. Las vitaminas, ¿dependemos de las vitaminas o no dependemos de las vitaminas? O dependemos de la mistura, lo veremos en el siguiente vídeo, a ver si merece la pena o no merece la pena. Así que hasta luego y hasta otra. Chao, chao. No olvidéis suscribiros. Hasta luego.